Bienvenidos a Pasión Animal TV Razas. El día de hoy, el lebrel afgano. El lebrel afgano es un perro de caza procedente de Afganistán. Tiene un pelaje característico muy largo, fino y sedoso, que precisa de cuidados especiales y continuos, ya que se enreda con facilidad, incluso llegando a perder su brillo. Su altura oscila entre los 68 a 74 centímetros en los machos y entre 60 a 69 centímetros en las hembras. Su temperamento es digno, reservado, independiente, algo payaso, alegre y dócil. Sus colores, el negro, crema y rojo. Y la esperanza de vida es de 12 a 14 años. Ya escucharon, lebrel afgano, mejor dicho, un perro espectacular. Descendiente de Afganistán, precisamente, está aquí en la ciudad de Cali, súper bien acompañado de su mamita, que es Carlin Arce, y yo, mejor dicho, hasta nerviosa, porque, wow, o sea, es un espectáculo, ya lo están viendo. Así que, Carlin, después de escuchar esta ficha técnica del lebrel afgano, cuéntanos, por favor, ¿cómo es tener esta raza? Bueno, la verdad es un gran regalo tenerla. Es una bendición porque tiene una forma de ser muy bonita, son súper cariñosos, inteligentes, cada día le demuestran a uno como cosas maravillosas que ellos pueden hacer en cuanto a su rapidez y pues el cuidado que hay que tener con ellos, uno aprende cada día más, es una enseñanza. Me imagino, estábamos escuchando en la ficha técnica precisamente que el cuidado del pelaje debe ser constante, debe ser muy especial. Así que, Carlin, ¿cuánto tiempo dedicas tú al cuidado del pelaje de este animalito? Con Dante, desde el momento en que lo comienzo a bañar, son 2 horas y media. Wow. Prácticamente unos 40 minutos en la ducha y el resto secándolo y peinándolo. Entonces, más o menos ese es como el tiempo que me demoro con él. Lo lavo, lo baño cada 8 días. Y requiere pues de tratamiento, champú y peinado todos los días. Dios mío, me imagino los productos. Tiene más productos que yo en realidad. Me imagino, ay Dios, qué belleza. Carlin, cuéntanos, ¿cuándo llegó él a tu vida? Dante llegó a nuestras vidas hace 3 años. Lo compramos para un diciembre. Llegó en octubre realmente. Y fueron casi como unos 5 o 6 años esperando poder conseguir la raza. Y un día una persona pues nos dijo que había una camada donde estaba él y así fue como lo adquirimos. Nos llevaron una perrita dorada porque en realidad lo que quería era una dorada y nos mostraron el negrito que nunca lo habíamos visto. Y pues mi esposo lo vio y nos enamoramos y ya nos quedamos con él. Mejor dicho, quedaron flechados. Sí, nos enamoró desde el primer momento, total. Bueno, y por ejemplo, cuando él empezó pues a adaptarse a ustedes, al entorno, ¿qué travesuras recuerdas o qué anécdota tienes que tú digas, ay, Dante la que me hizo, Dios mío? Una fue cuando llegamos de trabajar, había sacado toda la tierra de la matera y la había regado por todo el apartamento. Eso para nosotros fue horrible, acabamos de llegar de trabajar cansados. Y cuando estaba pequeñito, pues como corren tan rápido, entonces de un momento a otro le daba por salir corriendo y éramos nosotros como locos detrás de él. Más que todo eso. ¡Qué belleza! Es muy lindo Dante. Dante tiene redes sociales para que ustedes también vayan ya mismo a buscarlo, lo sigan, vean sus fotos tan maravillosas, sus videos, sus aventuras. Así que, ¿cómo encontramos a Dante en red social? Él está como Dante-elegante. Así lo pueden encontrar. Dante elegante, y elegante sí que es, y mucho, es una belleza de animal, de verdad es precioso, y pues nosotros súper honrados de tenerlo aquí, de tenerte también aquí, muy hermosa la mamá también, así que de verdad muchas gracias por haber estado en este programa, por venir para que hablemos sobre la raza lebrel afgano, también conocido como galgo afgano. Así que, Carlin, si deseas añadir algo más a esta entrevista, la cámara es toda tuya. No, nada, pues que lo sigan y bienvenidos todos en las redes sociales de Dante para lo que sean. Gracias. Gracias por invitarnos.